Les voy a contar mi historia. Eh, desde chico, mi viejo me empezó a mostrar lo que eran o a enseñar lo que era la pasión por los fierros. Me sentaba en los karting, me llevaba a las carreras, eh, yo jugaba en el taller que él tenía improvisado. Siempre me gustó eso, siempre estaba seguro de lo, de lo que quería hacer. Así fue como estudié en la escuela industrial acá en Santa Fe. Y, Años adelante entré a la UTN a estudiar ingeniería mecánica. En la facultad fui donde empecé este proyecto llamado La Criatura Solar. Una organización chilena eh, propuso la primera carrera de autos solares de Latinoamérica. La invitación llega a la facultad, le llega al, en ese entonces director de la, del grupo donde yo trabajaba como becario. Eh, él lo presenta como problema a los becarios en ese momento y comenzamos a desarrollar el proyecto. Se trataba de una carrera, como les dije, autosolares que recorrían mil kilómetros en el desierto de Atacama. Además tenían una particularidad, uno debía pedalear dentro del auto, era un auto híbrido. Y bueno, así comenzamos el diseño. Eh, tuvimos nuestros primeros percances que fueron eh, conseguir los materiales. Eh, uno de los primeros percances fue que este líder, este director que, que teníamos a fines del año 2010, eh, por cuestiones eh, políticas, decide renunciar al grupo, eh, renuncia también a la facultad, se va de la facultad y bueno, nos deja con ese proyecto ahí en camino, decidimos continuarlo con nuestro compañero, seguir adelante porque creíamos que era algo bueno, que era algo lindo, que podíamos hacer. Entonces, eh, a principios de 2010, el nuevo director nos, eh, nos pregunta qué pasaba con este proyecto, en, en, en qué etapa estaba. Le dijimos que el proyecto estaba, que lo único que había que hacer era fabricarlo, faltaba pulirlo un poco, pero el proyecto estaba. Entonces, en ese momento se acoplan más compañeros, empezamos el trabajo más intensivo. La carrera era en septiembre, íbamos a contrarreloj. Diseñamos todo el auto, empezamos a buscar sponsor. Eh, la gente se, emperaba, se empezaba a enterar de, de este proyecto, se empezaban a acercar eh, eh, personas de, de acá de la ciudad. Uno de ellos fue el muchacho, Erich, Erich Swinner, lo deben conocer. Se acercó desinteresadamente a ayudarnos. Eh, tuvimos varios problemas básicamente burocráticos para canalizar esas, esas ayudas, lo fuimos resolviendo por llamados, contacto con otras personas, muchos llamados de teléfono, horas dentro de la facultad, el auto se hizo, lo terminamos, lo probamos, el primer día de prueba fue un domingo a las 6 de la mañana en la costanera, el auto salía para Chile ese martes, así que dimos dos vueltas a la costanera, dijimos listo, anda, lo entramos al taller. Lo rotulamos, lo dejamos lindo, el lunes siguiente lo presentamos ante todos los medios, fueron a la facultad, nos sacaron fotos, salimos en los diarios, salimos en las noticias, listo, cargamos el auto, el martes a primera hora salimos de viaje. Acá empieza lo lindo. Eh, no pasa. Ahí, ahí está. Bueno. Hicimos 80 kilómetros. Si conocen, por la ruta 19, a la altura de esa pereira. Yo me siento en la camioneta y digo, bueno, listo, a descansar. No había dormido por una semana, así que prácticamente morí arriba de la camioneta. Y llegando a Zapereira escucho fuego, fuego, fuego. Me despierto pensando que me estaban haciendo una broma. Miro por el espejo, una humareda tremenda en el trailer. Frenamos a un costado, buscamos el matafuego. No tenía la camioneta matafuego, buenísimo. Entonces empezamos a hacer señas, frenamos a un camión, nos ayuda, abrimos el tráiler, se aviva el fuego, lo apagamos. Terminamos con el fuego, en ese momento miramos a nuestro en ese entonces capitán en una crisis de nervio, ese fue al campo, estaba desesperado y yo miro en ese entonces a mi amigo al lado y le digo ¿Qué está pasando, o sea? No, vamos, no nos vamos a quedar en esto, le digo. Bajemos todo, bajemos el auto, bajemos los bolsos y vamos a seguir. Buscamos agua de ahí, de la zanja, limpiamos el tráiler, limpiamos todo, cargamos todo de nuevo, cerramos, lo llamamos a los chicos que lo estaban calmando, vinieron, hablamos a Santa Fe, le dijimos muchachos, pasó esto, esto y esto, listo, vuelvan, que los esperamos. En el camino empezamos a comprar repuesto acá en la ciudad llegamos a la facultad, el taller era otro. Habíamos entrado a la NASA prácticamente, a lo que estábamos acostumbrados. Todo acomodado, nos habían preparado todo, vino gente que estaba trabajando, vino a ayudarnos, vinieron profesores a traernos comida, gente que en su momento por ahí nos criticó, por ahí no creía en nosotros. Todos en ese momento se acercaron, vinieron chicos de Paraná que, que participaron a la par nuestro en el proyecto, habían salido de rendir. Todos a ayudarnos para que el auto esté. Trabajamos toda la noche de ese día martes, el miércoles volvimos a salir a Santiago. En ese, en ese momento llegamos a Santiago y bueno eh, para aclarar algo en esta diapositiva ven algo particular que puse para no olvidarme eh, en el transcurso del proyecto eh, en marzo me entero que mi viejo estaba enfermo de cáncer de pulmón así que transcurrió el proceso diseñando el auto sole a él eh, cada vez que él veía en la pantalla lo que yo estaba haciendo, lo que yo estaba dibujando, le gustaba, entonces eso me, me tranquilizaba, me dejaba conforme. Y él, en julio, en el 17 de julio de ese año, eh, fallece el día de mi cumpleaños. Así que, no obstante, yo seguía adelante, o sea, en todo momento nunca paré de hacer esto porque creía que él eh, lo iba a disfrutar, si, si estuviera conmigo, que iba a ser feliz viendo que, que yo triunfaba haciendo lo que le gustaba y lo que él en su momento me había enseñado. Así que no paré y, y seguí junto a todos en el, en el proyecto. Estando en la competencia tuvimos, tuvimos algunos inconvenientes mecánicos, porque tengan en cuenta que el vehículo nunca se probó. Eh, así que bueno, fuimos resolviendo esos problemas, pasamos las pruebas técnicas, el vehículo era apto para competir en la ruta. Así que bueno. Alistamos todo y salimos hacia Iquique, que era donde se iba a realizar la competencia en el desierto de Atacama. En ese viaje, salimos, eh, llegamos, nos agarró la noche, preguntamos en una estación de servicio si esa ruta era segura para viajar de noche, nos dijeron sí, viajen tranquilos. Una niebla impresionante, agarramos un pozo, rompimos tres llantas juntas en un solo pozo. Obviamente no teníamos tres llantas para cambiar. Cambiamos dos y una quedó más o menos así que recorrimos 40 kilómetros a 10 kilómetros por hora llegamos a un pueblo minero que recién a las 10 de la mañana empezaba a haber movimiento arreglamos estábamos los cinco muchachos imagínense las caras nos queríamos comer entre nosotros durmiendo adentro de una partner eh, bueno arreglamos llegamos a Llegamos a Iquique, hicimos una prueba de rodaje allí, el auto se destapó, anduvo. En ese punto nos encontramos con la otra mitad del grupo que traía un repuesto salvador, que era lo que necesitábamos para que el auto funcione, lo traen, lo colocamos, el auto andaba impresionante, toda la gente no lo podían creer porque un auto chamuscado que había llegado todo quemado, andaba. Bueno. Eh... En ese, esa fue la primera noche de alegría porque estábamos todos contentos, al otro día largábamos, el primer día fue clasificatorio, se sube el, el otro piloto eh, al auto y larga. Larga, festejamos, va el auto, hace 100 metros y se queda. Ah. Vamos corriendo, dijimos, bueno, se le salió la cadena, teníamos problema con eso, que se salía la cadena, llegamos al auto, ¿qué pasó? Se quemó la plaqueta. Ah, imposible, si es nueva, no se puede quemar. Se quemó la plaqueta. Listo. Bueno, carguemos todo, nos fuimos a la, ciudad, a la próxima ciudad, Antofagasta. Ese día no clasificamos, así que quedamos último en la grilla. Los chicos que trabajaban como mecánicos laburaron toda la noche. El auto al otro día estaba impecable, con mejoras, funcionaba. Nosotros que pedaleábamos, nos fuimos a descansar para estar bien para el otro día. Y en la largada me dice Vladimir, escúchame Rafa, subiste al auto vos porque hasta ahora vinimos hasta Chile y me subí todo el tiempo yo, capaz que largamos, se rompe acá el metro y vos viniste hasta Chile y no te subiste nunca. Y le digo, bueno, dale, bárbaro, me subo yo. Bueno, me subo, largamos, el auto anduvo, que era impresionante, volaba. Así que empecé a pasar, empecé a pasar por la banquina, me llamaron la atención porque no se podía, obviamente, todo el mundo sabe que no se puede pasar por la banquina, pero... En ese momento no me importó, así que bueno, a cuando se despejó la ruta pude empezar a pasar nuevamente, pasamos, pasamos, pasamos hasta que llegamos a clasificar segundos ese día. Terminamos eh, festejando muy contentos lo, lo que habíamos hecho. Al, se, al tercer día de competición nos dicen que nosotros habíamos diseñado el auto para que viaje muy rápido. Nuestra idea era no frenar, no tocar los frenos, queríamos volar. Para que viaja a 100, 110 kilómetros por hora, queríamos aprovechar una pendiente que era una bajada de 2.000 metros en 300 kilómetros. Llegamos a la largada y la gente de la organización nos dice: muchachos, no pueden superar los 45 kilómetros por hora controlado con GPS. Listo, nos cortaron las piernas, estábamos contentos, pero bueno, teníamos el segundo puesto, no te digo asegurado, pero si nos manteníamos firmes era algo que podíamos mantener. Así que ese día hicimos eso, seguimos con el ritmo, eh, llegamos segundo, achicamos un poco la diferencia, pero ese fue el, el final de, de, la, de, de la competencia, llegamos segundo. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Ustedes conocen el rugby, es un juego que uno intenta ir para adelante pasando la pelota para atrás. O sea que yo lo, lo, lo tomo como si fuera la vida, o sea, uno trata de enfrentar los problemas a pesar que se le presentan estas dificultades. Uno va para adelante, a pesar de lo que quieren tirar para atrás. Uno busca soluciones, va para adelante y de esa forma eh, va superando los conflictos. Acá se puede ver el auto chamuscado, como lo ven por arriba. Eh, esa foto fue en la clasificación. Esta foto fue en una de las largadas junto a otros autos de, de la competencia. Esta foto fue importante porque salió en el Día Mundial de la Tierra. Fue un icono. Eh, de ese momento, eh, fue muy, muy lindo que el auto salga destacado de esa forma. Y ustedes se preguntarán cómo terminó este auto, porque nosotros llegamos a Santa Fe, nos esperaban con un barril, asado, festejos, eh, nos recibieron todos con los brazos abiertos, nosotros fuimos premiados por muchas instituciones, La misma, el mismo Consejo Municipal nos dio un premio como alumnos destacados de ese año. Eh, fuimos a muchas exposiciones, dimos congresos, explicamos cómo lo habíamos hecho, cómo lo diseñamos, cómo lo calculamos, pero la verdad es que el auto está ahí, arriba de un techo en la facultad, juntando tierra, cuando tendría que estar en el medio de la ruta corriendo, que es eh, donde pertenece. ¿Cuál fue el conflicto en este momento que yo encontré? Quise seguir con el proyecto, seguir adelante. Eh, en su momento luché por un tiempo, no me dieron eh, cabida para seguir llevando adelante este proyecto dentro de la facultad, yo se lo comenté a mis compañeros, tratamos de movilizar un poco, pero bueno, no, no se dieron las condiciones, quizá eh, nosotros no insistimos lo suficiente, pero bueno, por mi parte, eh, lo que yo decidí es moverme e, e irme hacia sitios donde realmente valoren el esfuerzo de uno. Entonces un compañero eh, yo sabía que existía la competencia de desafío eco, yo quería seguir desarrollándome en este sentido y siempre quise tratar de, desde mi punto de vista desde mi lugar humilde, dejarle algo a la sociedad de alguna forma y buscaba cómo podía hacer con, con lo, las cosas que a mí me gustaban cómo podía hacer para lograr eso. y me pareció una de las mejores maneras es educando. dije o sea uno con educación lo que hace es darle libertad a las personas. Uno le enseña a hacer las cosas para que esa persona la pueda hacer por sí misma y no necesita que nadie se las dé. Eh, ellos se pueden valer por sí mismos. Entonces, un amigo viene y me dice: Hay una posibilidad de, de un cargo en una escuela secundaria, una escuela técnica, una localidad acá cercana, Pilar, si alguno conoce, la Escuela General San Martín. Entonces dije, puedo cumplir dos sueños juntos, educar y, si me dan la posibilidad, competir en esta en esta carrera, desafío eco así que bueno ahí estoy dando clases con la posibilidad de que el año que viene eh, vayamos a esta competencia y, y bueno matar dos pájaros de un tiro. por otro lado particularmente estoy tratando de desarrollar una empresa que aplica, desarrolla y, eh, y promociona este tipo de, de energías, de, de la utilización de este tipo de vehículos, de energías del medio de transporte sustentable así que sigo en movimiento. Para finalizar les quería decir que eh, eh, yo solo, así como ven, no, no hubiese sido nada, no hubiese, hecho, eh, no hubiese hecho nada sin el apoyo de este grupo de personas que hoy hay varios acá que sin ellos no hubiese existido el proyecto, no hubiese ido adelante, no hubiese pasado nada. Son Yari, Pablo, acá está Leo, Vladimir, Enzo, Elale, Lucky y Andrés. Ellos fueron mis compañeros, a pesar de todas las diferencias que tuvimos, en su momento cada uno hizo lo necesario y lo justo para que el proyecto cumpla con su objetivo, que era ir allá y ganar o salir lo mejor posible. El objetivo se cumplió y la verdad que estoy muy conforme con lo logrado académicamente y la experiencia fue extraordinaria y la volvería a repetir una y mil veces a pesar de todo y bueno rescatar, rescatar sobre todo eso. Uno Siempre puede hacer lo que uno quiere, lo que uno se plantea. Tiene que buscar gente que lo apoye, gente que lo soporte, aferrarse a ellos e ir para adelante. Eso es todo.